Mis queridos televidentes y televidentas de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos después de estas dos semanillas de parón. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Saludos y más a nuestra mesa. Ángel Pasero desde Madrid, ¿cómo estás? Muy bien, Nuria, encantadísimo de volver a verte, aunque sea a la distancia a 600 y pico kilómetros o bueno, más o eso menos. no es nada. Eso no es nada, eso no es nada porque tenemos el AVE, tenemos aviones, etcétera, etcétera. Exacto, tienes todo. Y sobre todo tenemos DLV Radio que nos comunica Exacto, ya, como si estuviéramos al lado. Ahora que estoy aquí, estábamos hablando antes en off del programa que Ángel Pasero está haciendo para este canal, que antes estaba en otro canal, que lleva ya 20 años en antena, que es La Hora de la República. Ángel, ¿cómo te va el encaje de La Hora de la República en DLV Radio? Fenomenal, fenomenal. Mira, es de La Hora de la República, se empezó a emitir en el 2004, es decir, que hace 19 años que se está emitiendo. Emitíamos en FM primero, después, bueno, una serie de circunstancias y tal, hubo que dejarlo, pero vamos, hemos seguido siempre. Y ahora tenemos ha habido otra radio, no lo voy a mencionar porque desapareció en el mes de junio, el 12 de junio. Bueno, que donde teníamos cobijo, pero ahí ahora, bueno, pues hemos vuelto con muchas ganas a DLV Radio, con mucha actualidad, haciendo un periodismo real, pegado a la tierra, sin mentiras, diciendo la verdad y llamando a las cosas por su nombre. Y ese es nuestro lema, y obviamente se llama La Hora de la República en defensa de la República, no puede ser de otro modo. Y muchas gracias, Nuria, por esa acogida que nos habéis hecho. Esta es la casa de todo lo underground y de todo el mundo que quiere tener algo que decir. Así que, mira, aquí tiene acomodo todo el mundo. A la audiencia que no se lo pierda, tanto La Hora de la República que la hace Ángel, como el otro programa que también, hermano de La Hora de la República, bueno, o por lo menos primo, que es Europa Laica, que también hablamos con ellos, y que también es un gran programa de muchísima trayectoria que también hemos incorporado a la parrilla de DLV Radio. Xavier Ferrer Sandoval, desde Tarragona, ¿qué tal? Muy bien, pues mira, muy contento de tenerte cerquita ya. Ya he vuelto. Pensaba que no iba a volver. Madre mía, bueno, pues nada, hoy tenemos un tema, tenemos a Héctor esperando para entrar, dime. Ya me contarás cómo está mi México, que me parece que no está muy bien. México es un día para dejarle un tema, pero sí, de momento tenemos bastante con lo nuestro aquí, pero hoy, mira, por ejemplo, hoy hablábamos en Radio Nacional esta mañana, en la tertulia de Radio 4, hablábamos del tema de Gaza e Israel, ¿no? Y de las declaraciones de Pedro Sánchez, que los líderes europeos, no sé qué. Pero, y yo me he dado cuenta en la mesa de lo eurocentristas que somos los europeos, ¿no? O sea, solo parece que hablemos nosotros y nada más, ¿no? Como si nadie hubiera puesto en duda la posición, las maneras, ¿no? El genocidio de Israel frente a Gaza, cuando la mayoría de los presidentes latinoamericanos le cantaron las 40 a Netanyahu mucho antes que cualquier otro, ¿no? Pero aquí no nos llega o no lo queremos ver o no nos queremos llegar. Así que, bueno, un día pasaremos por ahí. Estamos esperando a Héctor, nuestro compi Héctor, que está por entrar. Teníamos una invitada también de una concejala del Partido Socialista que no ha podido venir, pero que nos ha dicho que otro día sí vendrá para hablar en la actualidad. Así que, sin más, vamos a empezar. Ya tenemos gobierno, así se titula el programa, ya tenemos gobierno y ahora qué. Y eso es lo que queremos hablar. Ya tenemos gobierno y ahora qué. ¿Ahora qué? Porque vamos, o sea, de estar casi cinco meses en stand-by desde julio, bueno, en realidad desde mayo, desde las elecciones municipales que hemos estado ahí en stand-by, ya tenemos el gobierno, ya está todo funcionando, ya están todos nombrados, todos colocados, colocadas y tal. No parece que vaya a cambiar mucho la política en realidad, pero, por ejemplo, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, hoy, porque de lo que ha pasado, de las declaraciones de Pablo Iglesias con Yolanda Díaz. Ángel, tú debes saber de esto más que Xavi y más que yo. Bueno, no creas. Bueno, seguro. Aquí hay un problema muy grave en la izquierda, en la que lo llamamos la izquierda real. Vamos a dejar al PSOE al margen ahí, ¿no? Pero pues, es que, mira, el PSOE se lleva presentando con las siglas Partido Socialista Obrero Español desde tiempo inmemorial. El propio Partido Popular, desde la refundación de Fraga, de triste memoria, 40 años, bueno, por lo menos. Pues uh-huh. también se presentaban esas siglas. La izquierda nos hemos presentado como PC, como Izquierda Unida,
como Izquierda Unida Amigos, como Izquierda Unida, y ahora en mayo vamos a un, fuimos a unas elecciones con unas siglas y en junio otras. De verdad, eso es. Y si eso es para que desconcierta al electorado de izquierda, que es el que se abstiene. Cuando hay esa abstención, ese es el electorado el que se abstiene porque no se identifica con todo esto. Yo no estoy de acuerdo con Sumar, lo he manifestado públicamente, no estoy de acuerdo con esto, no es un partido político con una ideología, es un partido político ahí para colocarnos todos y todas y no tiene ningún futuro. Y luego lo de Podemos, bueno, pues fue una aventura que salió bien en un principio, 70 y tantos diputados, pero luego después fue perdiendo fuelle a consecuencia pues de las políticas que se aplicaban, de lo que íbamos a hacer y de lo que no hacemos. Entonces yo creo que ahora sería una aberración que Podemos rompa con Sumar y se vaya al grupo, creo que puede formar grupo parlamentario porque tiene 5 diputados. Sería una aberración que se fueran de Sumar y se fueran ahí. Y que tenemos elecciones europeas el año que viene y que haya 2 candidaturas de izquierda, Sumar por un lado y Podemos por otro. La verdad que entonces yo creo que hay que reconducir, se debe de reconducir esa situación hacia un partido que es comprometido con la clase trabajadora, con el bienestar de España. No vale decir vamos a parar las privatizaciones, sino vamos a revertir las privatizaciones. Es decir, y más cosas que saldrán a lo largo de esto. O sea, yo creo que es un grave error. Pero la actitud de Pablo Iglesias, la actitud de Pablo Iglesias, ¿a qué responde? Porque Yolanda Díaz está pasando olímpicamente de Pablo Iglesias por obvias razones. Ella está en el gobierno, le da igual. Pero Pablo, ¿a qué, o sea, a dónde va? ¿Dónde quiere llegar con este insultando a Yolanda Díaz? Porque tampoco tiene mucho sentido que esté insultando a Yolanda Díaz cuando hace media hora que ha apoyado con sus 5 votos al gobierno. No lo tiene. Entonces, ¿a dónde vamos? Esa es la gran incógnita. O sea, Pablo Iglesias en el 2021, cuando la Isabel Díaz Ayuso aquí en Madrid, que llegó al gobierno de la Comunidad de Madrid gracias a los votos de Ciudadanos, no por ser nunca la candidatura más votada, sino que fue con la ayuda de Ciudadanos, que esto luego a la derecha se le llena la boca de decir, es que tiene que gobernar la candidatura más votada. No, vamos a ver, gana la candidatura que más apoyos tiene. Y Isabel Díaz Ayuso los tuvo y ahí está. Cuando convoca en 2021, Pablo Iglesias sale como salvapatrias, sale como el Dios que nos va a librar de todos los males y se renuncia a la vicepresidencia del gobierno. Renuncia a todos y se lleva el batacazo padre. O sea, que porque no solamente la Díaz Ayuso ya no necesitaba ni a Ciudadanos, ya casi casi rozaba la mayoría absoluta, que luego al final en el 23 la ha alcanzado. Entonces ahí fue un fracaso total y absoluto de esa persona. Él se apostó por sí mismo. Yo creo que Pedro Sánchez le abrió la puerta para que se fuera del gobierno y ahí está, se cortó la coleta y parece ser que se retiraba de Madrid. Literalmente se la cortó y parece ser que se retiraba de la política, pero no, se ha formado incluso una televisión o algo así, creo que tiene, y bueno, pues ahí desde ahí pontifica con sus cosas. Creo que es un error y sobre todo los insultos, porque para eso ya tenemos a Isabel Díaz Ayuso para que le diga a Pedro Sánchez que le gusta la fruta. Sandoval, vamos a hablar tú y yo de otra cosa. Espérate un segundo, vamos a hablar tú y yo de otra cosa que hemos comentado este mediodía y no hemos tenido. Creo que te quiero tocar subtemas, ¿no? No los grandes temas del gobierno, ya, o sea, ya dará tiempo de hablar de la amnistía y de Israel y de todo este rollo, pero me gusta tocar temillas que no se están tocando, ¿no? Por ejemplo, me ha llegado una noticia hoy, la leo, porque la tengo aquí, que ha sido nombrada, un segundito, es que no me quiero equivocar del cargo, ha sido nombrada, el gobierno, noticia del País, nombra a Sofía Puente como secretaria general para la innovación y calidad de la justicia, fiscal de Valladolid y hermana del ministro Óscar Puente. Ya hay 3 vallisoletanos en el gobierno, gordo, gordo, gordo. Y comentábamos antes con Xavi, cómo mientras Valladolid se estaba convirtiendo en la capital del Imperio Sánchez, el PSC estaba desapareciendo.
pero desapareciendo total. O sea, ha perdido sus dos ministros en activo, porque Miguel Iceta era un político en activo en el PSC, Raquel López, pues más todavía, Raquel Sánchez, perdón, más todavía, porque era alcaldesa en activo de ni más ni menos que Gabá, y Eva Granados, la eterna promesa del PSC y de UGT y de todos lados, que también ha sido destituida por el PSOE como portavoz del Senado para sustituirla, valga la redundancia, por otro perdedor, que ha sido Juan Espadas, que vamos, no puede perder más nadie que el PSOE de Andalucía. Entonces, otro perdedor como Óscar Puente, ¿no? Entonces, comentemos esto porque a mí me parece una cosa curiosísima, dado que el PSC es el que ha puesto los votos específicos para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del gobierno. Pues esos 19 diputados del PSC, me parece que eran los 17, sin eso no se podía y, sin embargo, se está, como que nos están echando, Sandoval. A ver, yo creo que es que el PSC es muy obediente, demasiado obediente. ¿Pero no tiene negociadores o qué? Pues parece ser que no. Parece ser que no. A ver, igual es que han cambiado sitios importantes en las listas para las europeas, pues ya alguien que quiere ser eurodiputado o alguna cosa de estas así, pero es absurdo. Es decir, quien paró al PP fue el PSC de Cataluña. Que además fue la fuerza más votada en Cataluña. No, pero pues la fuerza más votada en Cataluña. Pero no, de largo. Con un líder tan insípido y oscuro como Salvador Illa. Y gris. Que no estoy diciendo que sea buena persona, mala persona, no. Pero de carisma, de tirón electoral y de esto, riendo, como dirían los franceses. ¿Entiendes? Es así. Pero yo creo que hay, entre las negociaciones que ha habido con Junts, con Esquerra, algunos pactos ocultos que deben haber, porque siempre los hay. Está en juego la estabilidad del gobierno Collboni en la ciudad de Barcelona. Hay una serie de cosas que ha hecho, bueno, Pedro Sánchez, con la habilidad que le caracteriza, ha convencido a la gente del PSC que calladitos están más guapos. Ya, pero eso, ¿no? la estrategia, o sea, los votos del PSC valen poco, en el gobierno de Madrid valen nada. No, es que parece ser que el PSC, su aportación ya la ha hecho, que es para el PP. Porque yo ayer escuché unas declaraciones de Illa, el que estaba en el evento, no sé en qué evento, el sábado, no sé dónde estaba Illa este fin de semana, que dijo literalmente, yo me quedé muerta, es tiempo de que gobierne el PSC, pero gobernará cuando toque, sin prisa. Digo, pues entonces, ¿cómo va el PSC? Yo creo que además Sánchez, que yo empiezo a dudar que la habilidad sea solo suya, porque está jugando con bastante habilidad para él. Yo creo que debe estar muy bien asesorado por gente de fuera y de dentro de este país, ¿vale? A ver, mientras el PP vaya con el planteamiento que va, hoy ha cambiado el portavoz y ha puesto, parece ser que un guerrillero de la ala más dura, etcétera, etcétera. Ahora, mientras el PP vaya estocalizando todo el tema de la amnistía, le está haciendo un favor a Pedro Sánchez. Un enorme favor. Porque al final saldrá, y durante todo ese tiempo que estará alargando el PP, Sánchez podrá decir, es que no hay amnistía por culpa de estos. Y podrá negociar las cosas en el Parlamento, las que quiera con los de Junts y con los de Esquerra, porque no hay amnistía, porque el PP lo está frenando todo. Es decir, le viene todo de pelo. Bueno, pero es que a mí hoy ha salido una... Ya, Ángel, te doy la palabra. ¿Eh? Hoy ha salido una... Es decir, no hay amnistía. Vamos a ver. Hoy hay una... Lo diré, una encuesta en el periódico, que no es nada sospechoso de ser facha, que dice que 2 de cada 3 españoles están en contra de la amnistía y 4 de cada 6 catalanes. Entonces, si el discurso tiene que ser
que por culpa del PP no sale la amnistía, seguramente le rente más al PP que no al PSOE. Ángel. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Xavi, porque mira, si el PP no tuviera en su cogote el soplo de Vox, que Vox le está haciendo derechizarse mucho más de lo que es el PP, si no tuviera ese aliento en el cogote, Feijóo estaría gobernando en este país, con el apoyo de Junts y sin duda alguna con el Partido Nacionalista Vasco. Y ahora con vamos el, y al con País Vasco, sí. Con la ayuda de Junts, además con la garantía de hacer una amnistía. Eso es segurísimo. Pero bueno, como siempre, en realidad, porque los de Convergencia además, siempre han apoyado al Partido Popular. Junts es de derechas. Y lo mismo que lo es el PNV, y sí que se lo están poniendo muy fácil a Pedro Sánchez, porque lo que decía Xavi, se le va a frenar, porque en el Senado el PP se ha sacado de la manga una ley que, bueno, lo mismo que están saliendo las leyes, lo que tú comentabas antes del Poder Judicial y tal, se ha sacado una ley que puede demorar. Porque demorar el ver una ley. Demorar todo lo que quiera, una ley para que luego vuelva otra vez al Congreso, que es donde se vota, porque en el Senado es un refugio de permíteme decir de elefantes que están en retiro. Sí, o sea, es decir, que no sirve para nada. O sea, ahí hay no sé cuántas, 300 personas. Ahora que has nombrado, lo decía yo, 350. Entonces, ya sí termino. Termino, que es que estoy de acuerdo que eso le favorece al PSOE. Es el PP el que está frenando, es el que no deja que haya ninguna ley. Y además, si tienes en cuenta que los últimos 4 años el PP no ha aportado nada más allá de bronca y de insultos, entonces Pedro Sánchez se eternizará. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, como comentábamos antes, Pedro Sánchez tiene la vista en Europa, alcanzar un alto cargo en Europa. Y punto. Y de hecho, no se ha ido ya porque no se lo dieron. En su momento, claramente. Pero claro, has nombrado el PNV y me parece un grandísimo tema al que agarrarnos. Has dicho que quería hablar de los subtemitas de todo lo que está pasando. El País Vasco está interesantísimo. O sea, el PNV se quita de medio a Urkullu. Yo no entiendo muy bien por qué, pero se quita de medio a Urkullu. No se sabe todavía, hay por ahí un nombre de un supuesto candidato que va a traer muchísima cola, el candidato del PNV, y Bildu también se quita de en medio a su caballo insignia, que es Otegi, y supongo que nombrará alguna candidata de estas que tenga por aquí. A todo esto, el PSOE sigue gobernando y apoyando al PNV, si no me equivoco yo, en el gobierno de Euskadi, y el PP en Euskadi casi ni está ni se le espera, como siempre, ¿no? Ya están fuera. Y bueno, y desde luego los que no están ni se les espera ni nada, ni tienen posibilidad de nada, son sumaritas, podemitas y demás grupusculillos de este asunto. Y a todo esto, se supone que van a firmar una alianza previa entre los de Bildu, Esquerra Republicana, por un lado, y Junts y PNV por otro, para ir a las europeas. ¿Esto qué es? ¿Juntamos las cajas para hacer una campaña más grande? ¿Cómo se van a repartir las listas? Porque esta mañana, por ejemplo, con Xavi comentábamos, ¿no? ¿Va a apoyar una candidatura del PNV que Puigdemont encabece una candidatura a las listas europeas en una candidatura conjunta con el PNV, Xavi? No, es que yo creo que van por ahí los tiros. Ya te lo he dicho esta mañana. Pero es que, a ver, todas estas, esto que has citado ahora, estos panoramas pequeños, todo esto beneficia a Sánchez, que se está Sánchez ya está colocado. Yo quiero ver lo que el hombre, claro, Sánchez ya está hecho. Déjame acabar, se está haciendo con un espacio de centro tan impresionante, pero tan impresionante, en todas partes, porque además juega con el PNV y con Bildu. Y ahora te doy a ti unas migajas y mañana te doy a ti otras migajas. Y juega en el Ayuntamiento de Barcelona. Ernest Maragall se ha ido. ¿Por qué? Porque está intentando Esquerra, que sabe que con Ernest Maragall y Jaume Collboni
no van a poder pactar nunca porque se odian a muerte y ha jubilado Ernest Maragall, lo ha jubilado para ver de poner, no saben qué líder, porque no tienen ningún líder sustituto en el Ayuntamiento de Barcelona, para ver si pueden hacer que la Colau y la gente de Esquerra pacten con Collboni. Y Collboni tiene clarísimo que va a pactar con Trillas, que es otro prejubilado. Por lo tanto, Collboni va a ser alcalde de Barcelona, va a mantener un liderazgo y los otros van a estar creando líderes, porque Colau está muerta, Maragall está muerto y Trillas está jubilado. Y Collboni va a tener 4 años para consolidar su liderazgo y los otros para intentar hacer algún liderazgo. Y entonces le beneficia, y lo mismo va a pasar en el País Vasco, y van a tener las llaves de gobierno de muchos lugares importantísimos, como es el País Vasco, como es Cataluña, que va a haber pronto elecciones, como es el Ayuntamiento de Barcelona, y de esto, y Vox y el PP se quedan aislados en en la pataleta esta surrealista que una derecha europea moderna no podría... Bueno, la derecha europea vino ayer a darle todo su respaldo a Feijóo a Barcelona, enterito, sin fisuras. Todo el Partido Popular estuvo en Barcelona dándole jaboncito a Feijóo. Ángel, tú qué... Espera un segundo, Ángel. Son sus pares, pero no tienen nada Pero esos son los que están en el Parlamento Europeo y en las próximas elecciones son las europeas. Ángel, tú que conoces un poco más que nosotros el escenario vasco, ¿cómo lo lees? Todos estos cambios, ¿qué es lo que se supone que va a pasar? ¿Está tan claro que vaya a ganar Bildu, que el PNV vaya a perder su gobierno de la Lehendakaritza después de, bueno, solo lo perdió una vez, me parece? O sea, solo se ha alternado en el poder con el Partido Socialista. Ahora parece ya que lo perdió con Bildu. Con Pachi López, sí. Exacto. Entonces, ¿cómo ves? Vamos a ver, el País Vasco también ganó el PSOE. Las últimas elecciones. Y además, el PNV ve que por detrás le va ganando mucho terreno Bildu. Quizá por su política, por una política que está haciendo de más de condena del franquismo. Bildu está posicionado, ya se ha olvidado de ETA. Han dicho los de Bildu que no se cuestiona ya lo de la independencia ya, o sea, es decir, que se está negociando, y también lo ha dicho el PNV. Creo que quitan a Urcullus, bueno, pues porque está muy desgastado, tal vez muy muy apegado a Sánchez, y entonces quieren buscar caras nuevas. Y en Bildu el paso atrás que ha dado Arnaldo Otegi es muy claro de los derroteros por donde los quieren llevar. Entonces yo creo que ahí hay una gran lucha. El PSOE tiene un candidato muy fuerte que puede volver a ser Pachi López, y ahí la lucha va a estar muy 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 reñida, y con un avance de Bildu a costa del PNV, seguro. ¿Tanto? Pero, o sea, yo no sé si tanto, porque, por ejemplo, las políticas de Bildu, entendiendo, o sea, quitándonos de en medio el espectro nacionalista, que es lo único que comparten con el PNV, las políticas de Bildu, yo no estoy en el País Vasco, pero a mí se me antojan diametralmente opuestas a las políticas del PNV, todo lo que no tenga que ver con el nacionalismo. Sí, son dos fuerzas diferentes. Una es una fuerza Berchale, bueno, que está ahí, y la otra es una fuerza de la democracia cristiana. O sea que eso es así. Entonces, pero que sí que Bildu está ganando terreno, se ha visto en las últimas elecciones. O sea que ahí hay una lucha grande, y por eso hay que buscar un cabeza de lista que atraiga a la gente y que marque una nueva línea política dentro de lo que es el Euskadi y lo que pretenden. O sea, porque sí que los del PNV han dicho claramente que ahora no, como también lo que decía del candidato del Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Decía que en su momento veremos, o sea, y esto es así, o sea que
Esa es la novedad. Y yo creo que sí, que en el partido, en Euskadi, el PSOE tiene mucho que decir, el Partido Socialista de Euskadi, y Bildu le está soplando en la nuca muy fuerte al PNV. Tengo aquí ya a Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Héctor? ¿Qué tal va? Me alegro mucho de verte después de tantos días. Pues sí, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí una vez más en el programa y pidiendo disculpas porque se me ha ido. No te preocupes, te necesitamos para darnos la otra parte, porque si no está Radio Plural, deja de ser plural. Entonces, tú, desde tu posición, estábamos comentando antes, por ejemplo, lo que pasó el sábado en Barcelona, ¿no? La reunión del Partido Popular Europeo, dando totalmente respaldo a Feijóo, y estaban comentando por ahí las reformas que ha dicho Feijóo dentro de su ejecutiva, específicamente la del nuevo portavoz en el Congreso, que yo el otro día le escuché una entrevista y la verdad es que el tío es bastante solvente. No es tan bronca como solvente, lo que pasa que, claro, ahora cualquiera que no tal. Entonces tú que estás ahí, ¿este señor quién es? Porque tampoco es que lo conozcamos tanto. Bueno, aquí en Asturias Miguel Tellado es muy conocido, viene de Galicia, siempre estuvo con Feijóo y sí, sí que es una persona solvente, una persona que conoce muy bien el partido, una persona que junto a Feijóo sacaron unos resultados excepcionales en Galicia y bastante buenos o muy buenos, ya que fue el partido que ganó las elecciones a nivel de España. Y que siempre fueron trabajando pues en una misma línea, Feijóo y Tellado. Aquí en Asturias, como digo, es muy conocido, apoyó mucho al que tenemos ahora de nuevo presidente del PP de Asturias, siempre nos vino a ilusionar por continuar con nuestra línea política aquí en Asturias, territorio difícil, date cuenta que ahora mismo es el único territorio rojo rodeado de azul, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, sí que lo conocemos y sí que sabemos su buen hacer y su forma de trabajo. Lo que sí parece, Héctor, es que cuando decía, ¿no?, después de las elecciones, pues Feijóo es un cadáver, pues Feijóo está muerto, no parece que Feijóo tenga interés en irse, va a aguantar los años de oposición y el fantasma de, entiéndeme, el fantasma de Ayuso. Todos aquellos que estaban siempre, pues no, pues si pierde, pues Ayuso se pondrá en no sé qué. Esto no, o sea, esto no parece. A ver, desde nivel interno, Ayuso y Feijóo tienen una muy buena relación. Feijóo, ¿de dónde salió esos comentarios? Pues esos comentarios, desde luego, salen de filas socialistas a las cuales interesa que haya un enfrentamiento en el PP y que el PP pierda ese mayoritario apoyo de votos. La controversia dentro de un partido siempre hace que muchos votantes pierdan la confianza en él. Entonces eso sale desde líneas enemigas con el objetivo de desgastar, quemar y confrontar a compañeros. Tenemos la suerte, como digo, de que Ayuso y Feijóo tienen una muy buena relación y que tanto Ayuso apoya a Feijóo como Feijóo apoya a Ayuso y por tanto no hay. Hay diálogo y no hay ese malentendido o confrontación que se intentó conseguir desde líneas enemigas. Ayuso, todavía ayer, tuvo una entrevista en 13 Televisión, no sé si algunos de los presentes lo pudieron ver, y ella seguía diciendo que ella estaba muy contenta en su territorio, que la Comunidad de Madrid sigue siendo una comunidad abierta a todos, en la que todos somos bien recibidos, y que ese es su objetivo ahora mismo. Con lo cual ella no tiene ahora mismo ningún interés en dar un salto a un escalón más de la política. Y desde luego yo creo, como militante y como perteneciente al Partido Popular que soy, yo creo que si Feijóo ganó las elecciones, debemos de seguir todos confiando en Feijóo, ya que nos está demostrando que en Galicia hizo muy buen trabajo y que a nivel estatal pues lo puede también realizar porque los españoles, muchísimos millones, declinaron su confianza en él y en su equipo. Abro la mesa, chavales, o sea, quien quiera tomar la palabra. Bueno, yo estoy tanto las acusaciones que dice que vienen por parte del PSOE y de otros partidos de que Ayuso y Feijóo están a la greña, como las que me acaba de hacer diciendo que se querían mucho, me creo en la mitad de cada uno. Absolutamente, no me creo nada. Yo sé un axioma que dice: califica a los enemigos.
enemigos, amigos y compañeros de partido. ¿Vale? Y es así. Y Ayuso, pues ya le va bien que todo este proceso de la amnistía se queme Feijóo y salga de esto, ya saldrá ya cuando sea el momento. Punto, porque sabe que tiene 4 años para prepararse. Y punto, y ya veremos. Y si Feijóo se quema mucho, ella hará como hizo con Casado, lo defenestrará cuando haga falta, y punto. Ya está, y esto es política, y esto funciona así. Y los peores enemigos de un líder político son normalmente los compañeros de partido. Y Feijóo, que además se inventa poblaciones como San Cugat de Llobregat y todas estas cosas, que tiene unos equipos tan fantásticos que son incapaces de decir pueblos que existan de Cataluña para hacer sus mítines y cosas. A ver. Estas. A ver. Mira, Héctor, que contente. Decía Churchill, que no es de izquierdas, decía que los enemigos no están en la bancada de enfrente. El enemigo está en nuestra propia bancada. Isabel Díaz Ayuso, en Madrid, está haciendo lo que quiere. Es decir, la sanidad pública se la está cargando por momentos. La educación, no digamos, está dando, y esto sí tengo los datos, y o sea, podríamos estar diciendo, terrenos se los ha cedido a la Iglesia para que hagan colegios. Está destruyendo la sanidad pública. Ha quitado una serie de impuestos que Feijóo no está de acuerdo con ellos. Le está afianzándose en Madrid para dar el gran salto, como la tienen preparada, no ella, sino su equipo. Porque Feijóo, con todos mis respetos, no es un político con carisma. Al menos en lo que vemos desde fuera. No es un político con carisma. Que haya estado toda la derecha o derechona europea aquí no quiere decir nada, porque no tiene ningún carisma en Europa. No, o sea, se lo tendrá que trabajar, se lo tendréis que trabajar mucho los militantes, pero si hay una guerra, por mucho que se abracen y esto. Entre Feijóo y Isabel Díaz Ayuso. Y como decía Xavi, recordando a Pablo Casado, bueno, pues a Pablo Casado se lo cargó, porque las declaraciones de Pedro Casado fueron tan contundentes, acusando algo que está en manos de los jueces, que algún día saldrá, veremos cuándo, respecto a su hermano. De ahí el me gusta la fruta. Sí, sí, bueno, pues ya, o sea, ya eso, porque eso, mira, y que en el Parlamento, en la comunidad, en la Asamblea de Madrid, esta señora se permita hacer chistes sobre si me gusta la fruta, si me han dicho esto, han dicho el otro, y todos sus palmeros ahí riéndose, mira, para eso no les pagamos a los políticos. A los políticos se les paga para que hagan. Hay políticos que dicen cosas muchísimo peores, ¿eh? Lo que pasa es que. Y el Partido Popular debía, como principal partido. A ver, si habláis a la vez. No, yo termino. Decía que el Partido Popular, como partido de alternancia, y yo no soy partidario de la alternancia, pero bueno, así se diseñó en la Constitución, en fin, por eso la Ley Don, etcétera, etcétera, como partido con poder, que puede gobernar algún día, no puede estar anclado en el insulto, en la descalificación y el no hacer nada. Que a mí me diga saber cuántas propuestas reales en estos últimos 4 años ha hecho el PP en el Congreso de los Diputados. Y lo que tú decías de Galicia, ojo la leyenda que tiene Feijóo en Galicia, querido compañero. Ojo, Héctor, su política Héctor, nefasta voy, en muchísimos Héctor, y me voy tiempo. Al chat. Héctor, y me voy al chat a los comentarios. Bueno, pues nada, yo... ¿qué te voy a decir? Pues mira, te voy a decir que el Partido Popular es el único partido ahora mismo capaz de gobernar en serio. Y lo demostró. No se alineó con cualquier otro partido con tal de coger un sillón. El Partido Popular no va al insulto y a la descalificación. Lo que hizo Ayuso, estaba como invitada en un asiento, no estaba como una política pero participante. La presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde más para estar? Sí, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero como muy bien ella lo aclaró ayer,
cuando, o bueno, ayer y el otro día ya también en el pleno de la comunidad, cuando se están metiendo con tu familia y están juzgándola después de que los jueces juzgasen y de no viesen acusación, pues entonces lo mínimo que te puede salir pues es un me gusta la fruta, ¿no? Como ella dijo, a mí en este pleno se me dijeron cosas peores por parte de socialistas y aquí nadie salió en primera plana. El problema que yo veo aquí es un problema de machismo y lo digo claramente, porque ella como es mujer y como ella lo está haciendo bien, queremos venir a por ella. Oye, fíjate. No, lo digo como lo siento. No, callaros, voy a hablar yo. En este caso, el tema de las formas siempre es verdad. Porque estamos, me da igual si es Ayuso, Periquita Pérez, del PP, del PSOE, del Partido de los Trabajadores o del Partido Verde o del PACMA. Cada vez que una mujer eleva el tono, o dice algo con demasiada condescendencia, o dice algo con demasiada vehemencia, lo único que le dicen es, hay que ver, la forma. Cuando los diputados han dicho auténticas barbaridades de todos los partidos, así que sí, es cierto que siempre se mira la tele de otra manera. Sin embargo, fijaros qué curioso, que también en la Asamblea de Madrid, el otro día, Antonelli salió a tener una intervención absolutamente indescriptible de lo agresivo que fue el asunto, y aquí todo el mundo se cayó, porque con cierta gente no se puede uno meter. Entonces, sí es verdad que te metes con más, nosotros no, pues somos muy así, pero sí es verdad que la gente se mete más o menos dependiendo con quién habla. Y dejadme un momento al chat porque tengo 800.000 comentarios que tengo que leer, porque aquí hay un montón de gente. Dice Esperanza que el PP es el partido que más personas ha amnistiado en este país, políticas y penales. Entiéndase, cierto. Dice Esperanza, no apoyo a Sánchez, pero el PP debería mejorar sus posiciones. Puri nos saluda, Remedios dice, PSOE y PP privatizan sin mucha diferencia. En política económica son muy parecidos. Puri dice, es así, PP y PSOE tienen el mismo sistema de política. Puri dice, a día de hoy los políticos hacen política para llenar sus bolsillos a costa de todos nosotros. Aznar pactó con Puyol, nos recuerda Remedios Pero Gil, y Esperanza dice, qué pena que no da tiempo a escribir más. ¿Qué decías, Xavi? ¿Ya? Sí, a claro, ver, que si hablan todos a la vez no se entiende nada. Yo entiendo que Héctor, que le toca decir lo que está diciendo, lo diga. Lo que no entiendo es que se lo crea. ¿Por qué no? Pues es verdad. O sea, hombre. Bueno, Xavi, si quieres, te recuerdo también otra cosa que pasó en la Comunidad de Madrid. Te recuerdo, por ejemplo, que Fuentes tuvo que decir por unas cremas Aerosky. Las podemos sacar las que queramos. Pero lo que pasó el otro día en las Cortes es que la presidenta de la comunidad, el cargo presidencial de la Comunidad de Madrid, cuando el presidente del gobierno utilizaba y recordaba un asunto que interno del Partido Popular, interno que recordaba, porque no, mentira, no, Casado cayó por eso, ¿vale? Porque era mentira. Simplemente lo apuntaba la presidenta de la comunidad, con las formas que le caracterizan, soltó un falso, ¿qué? Me gusta la fruta. Lo que pasa? Le dicen a los árbitros. ¿En serio vosotros decís que el diputado no se dice eso de manera normal? Resulta que ahora la señora Nuria González blande la bandera del feminismo para que toleremos los insultos. No, es que lo toleráis siempre, porque a mí, por ejemplo, la intervención de Óscar Puente el día de la investidura de Feijóo me pareció un insulto detrás de otro, que acabó de adornar ayer comparando, ni más ni menos que la investidura, déjame hablar, comparando la investidura con una boda de penalti. Ese señor debería haber dimitido ya, ¿vale? Porque si os molesta tanto que alguien diga en un congreso, hijo de puta, si es lo que dijo, a mí lo que me molesta es un tío que sea
ministro que diga que una ley de amnistía que se va a cargar el Estado de Derecho es como casarse con alguien de penalti. Esto sí es rancio, esto sí es machista, y a ese señor nadie le ha afeado ni un pelito. Entonces, yo no estoy diciendo que Ayuso haya que consentirse, no, te estoy diciendo que depende de quien diga las cosas, se consiente todo. ¿Viste la intervención de Carlo Antonelli? ¿A que no la viste? Cuando la vea me explica si eso se puede aguantar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Y no está hablando con Ayuso precisamente, está hablando con otra diputada. Pero claro, como es quién es y como son quién son, pues no se puede decir nada. Pues no, aquí todo el mundo, o guarda todo el mundo las formas, o todo el mundo puede, o campi y pugui, tío. Porque claro, si no, esto claro, es lo de siempre. Claro. Vamos a ver, sí, vamos a ver, sobre que la Díaz Ayuso es una mujer, ha dicho eso, vamos a ver, con las ministras del PSOE las han puesto a parir. Ojo, pero si es que no ministra, estamos hablando que no las pongan a parir, y Ayuso no, también, estamos hablando de lo que se trata, ojo, de la forma. Sí, y en las formas, una ministra se expresa y se la ningunea. Vamos, pero da igual del partido que sea, una ministra se expresa y se la ningunea. Ese es el problema. No vamos, como ha salido en el chat, no vamos a remontarnos a cómo fue Aznar, etcétera, etcétera. Pero que el Partido Popular, cuando ha estado en el gobierno, ha barrido para su casa, para la derecha, más que para los derechos de los trabajadores, es cierto, con las privatizaciones y con todo. O sea, que no, ojo, que el PSOE no lo está haciendo bien, y que yo no estoy de acuerdo en que haya ministros que se como los de Sumar, que estén ahí. Yo en su momento, donde debía, me pronuncié en contra de eso y me sigo pronunciando en contra de eso. Una cosa es apoyar una investidura y otra cosa es meterse en un gobierno. ¿Por qué? Porque se ha hablado aquí al principio, se ha dicho, por ejemplo, ha salido a relucir lo de Gaza, y no se puede estar en el gobierno y decir vamos a romper las relaciones cuando estás en un gobierno que no está por esa labor. Es decir, que yo creo que en la política, el PP, como te he dicho antes, es un partido que ha gobernado y tenía que adoptar otras políticas y otras formas y despegarse de Vox, que Vox le está soplando en el cogote y le está derechizando cada vez más. Ahora, una pregunta tengo, ahora que has dicho lo de los ministros de Sumar, me vuelvo a los grupillos. ¿Quién es el Cristindundi este? ¿El que ha sustituido a Jone Belarra, el de Derechos Sociales? ¿Quién es? ¿Alguien me puede decir quién es? ¿El quién? ¿En qué ministerio dices? El de que ha sustituido a Jone Belarra, la ministra de Igualdad es Ana Redondo García. No, pero la Belarra era la ministra de Derechos Sociales y Agenda no sé qué, y el que la ha sustituido era un ex Podemos, Podemos a recuperar. ¿Quién es este hombre? Ah, sí. Pues es Pablo Bustinduy. Pablo Bustinduy, el segundo apellido es Amador. Ojo, no tiene nada que ver. Su madre fue ministra de Sanidad con Felipe González, Ángel Amador. Ojo, pero cuidado, que yo nunca diré que porque el hijo esté sea porque haya estado la madre, y tampoco la madre, vamos a hablar, ojo, que no se me interprete mal, Ángeles Amador fue la primera que empezó a privatizar la sanidad española, con Felipe González en el gobierno. Héctor, las cosas hay que decirlas como son, fue Ángeles Amador la que empezó con las fundaciones. Y no tiene nada que ver, ojo, que su hijo esté ahí. Sé que este Pablo Bustinduy es el segundo apellido, es Amador. Pero no sé qué responsabilidad tenía antes dentro de con Yolanda. No, se fue. O sea, se fue de Podemos y ha vuelto ahora con Yolanda para ser ministro. Vamos a terminar. Exacto. Última intervención de cada uno. Xavi. Ay, no sé, chica. Yo lo que tengo muy claro es que el Partido Socialista se está haciendo con... Porque como el PP se va tanto a la extrema derecha, los imbéciles ya están en el lugar que están. Se está haciendo con un espacio de centro brutal, pero brutal en este país, pero muy brutal. Y, porque además, Héctor, el centro político no existe, porque depende de los extremos, de cómo se mueven los extremos. Y los extremos, como está ahora el PP y Vox, se están moviendo muy para la derecha.
y los otros están en la extrema izquierda. Y entonces todo el campo que hay en medio es centro. Y en este país las elecciones se ganan en el centro. Listo, Héctor, tu turno. Bueno, pues nada, yo hablando de la sanidad, yo creo que el primer error de la sanidad pública fue dar competencias a las autonomías. Ahí cada uno gestionó su barco. Y gestionó su barco como buenamente pudo o como políticamente quiso para acabar sacando el rédito político que en su momento le dio por la gana. Con lo cual ese es ya el primer problema. Y luego, volviendo otra vez al tema de las mujeres, sigo diciendo, fijaros que llevamos, tuvimos una legislatura con un presidente del gobierno que donde digo, dije Diego, y donde dije no, ahora es sí, y donde no quería, ahora cambio la palabra. Recuerdo, Cifuentes tuvo que dimitir por robar unas cremas a Eroski. ¿Cuántos políticos de los casos de Andalucía dimitieron? Eran hombres. ¿Por qué se miró con lupa si el dinero era de todos? O sea, ¿nos preocupamos de un frasco de crema a una empresa privada y no nos preocupamos de salir con una cantidad de dinero vergonzoso de las arcas públicas, engañando a los parados? Pero aquí nadie pide explicaciones de nada. Ángel, tu último minuto que tengo. Ángel, es el último minuto. Vamos a ver, sí, decía Héctor que sí, que la sanidad, la enseñanza y la justicia no deberían de estar en manos de las comunidades autónomas. Debían de ser competencias federales o estatales, como las queramos llamar. Porque no puede haber 17 modelos más dos ciudades autónomas. O sea, que 19 modelos diferentes de sanidad, de justicia y de enseñanza. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Hoy ha tenido un ataque de amnesia la señora Cospedal. No se acuerda en el juzgado de nada, de nada. La corrupción en la política es un cáncer que hay que extirpar como sea. No se puede consentir lo de Andalucía, mil cosas. Y creo que cuando Cifuentes salió a relucir eso, ya no era presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue la puntillita, yo me acuerdo. No lo tengo ahora aquí. Pero sí decir que hay cosas que deben de ser de estatales y que hay que poner un cerco muy fuerte a los políticos y, sobre todo, cerrar las puertas giratorias. Porque si en el título octavo de la Constitución, en el título octavo tienes ahí el artículo ciento no sé cuántos es, que dice que toda la riqueza está al servicio del pueblo. Y el siguiente punto dice que el Estado, el gobierno, podrá nacionalizar aquellas cuestiones que sean vitales para la ciudadanía. Ni el PP, ni el PSOE, ni a ninguno se les espera que digan las eléctricas, los del gas y tal, los vamos a nacionalizar por ojo el abuso que hay. Pero claro, en esto estamos de acuerdo todos, hay unas puertas giratorias donde se gana una pasta enorme. Entonces, dejarme ir al chat antes de irme. Y lo último, una cosa que tenía que existir es el recusación a los diputados. Uh-huh. O sea, ¿te voy un segundo antes de irnos? O sea que es eso, pensarlo, que la recusar al que has elegido que no está cumpliendo con lo que ha prometido. Me voy un segundo a los tres comentarios últimos porque creo que son muy interesantes. Vale. Puri nos dice, cuando una mujer está en algún cargo político o empresarial, se la mira toda con lupa. Eso no pasa si es un hombre. Esperanza Fernández, que es una gran activista de la sanidad pública de toda la vida, dice, Ángeles Amador fue un desastre para la sanidad pública. No hay izquierda y menos extrema izquierda. Puri nos dice, tú lo has dicho, Esperanza, no hay izquierda. Esperanza nos dice, ¿cuántos de los terroristas, entre comillas, con los delitos económicos cumplieron Rodrigo Drato y un sinfín? Los latrocinios abundan en el partido. Y dice, respecto a las puertas giratorias, dice, las puertas giratorias deberían estar blindadas. Familia, ha sido un placer.
Gracias, Xavi, gracias, Héctor, gracias, Ángel. Nos vemos aquí la semana que viene. Gracias. En el decreto. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Gracias. Un abrazo a todos y todas. Salud, República.